Y tenemos, pues bueno, otro precedente de la primera sala. Nos dice el rubro: prescripción para el ejercicio de acciones que tengan como motivo el estado de interdicción no correrán plazos hasta en tanto la capacidad jurídica del accionante sea reconocida. Fíjense, este es otro tema igual relacionado a esta condición del estado de interdicción. Los hechos son los mismos. Nos dice: una mujer y su madre acudieron a juicio civil para reclamar una indemnización por daño y, pues bueno, no les reconocieron la personalidad. Y pues nos dice el criterio que, con base en el derecho de acceso a la justicia para el ejercicio de las acciones que tengan como motivo hechos o pretensiones llevadas a cabo durante la relación o con motivo del estado de interdicción, los plazos de prescripción no correrán hasta en tanto la capacidad jurídica del accionante sea expresa o tácitamente reconocida. Y pues bueno, la justificación que nos da la primera sala es que ha sido contundente en concluir que la figura del estado de interdicción es inconstitucional y, pues bueno, tiene relación con el derecho de acceso a la justicia como derecho de igual reconocimiento previsto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues bueno, igual, en el mismo sentido que la tesis anterior, esta tesis también está bastante interesante porque aquí nos habla de que la prescripción de las acciones no puede correr contra personas en estado de interdicción hasta que no sea reconocida su capacidad de ejercicio en un proceso. Entonces, vaya, esta es una tesis también bastante interesante. Y que ayuda mucho a estas personas que se encuentran en un estado de interdicción a que no sean víctimas en un momento dado de la prescripción. O sea, que ellos puedan decir: ah, ¿sabes qué? Quiero ejercer mis derechos por X o Y proceso. Puedan hacerlo con toda confianza de que la prescripción no les ha corrido. Y pues aquí está el fundamento, ¿no? Aquí tienen este precedente obligatorio que va a, pues ahora sí que, congelar la prescripción hasta que les reconozcan la personalidad para comparecer a juicio. Entonces es una tesis bastante interesante, sobre todo para las personas, los litigantes que se dedican a representar personas con discapacidad.